Hello, good morning. How are you? Hi, Blanca. Hi, José Luis. Jairo. Rest of you I've written in the chat. On the chat, I was asking, how was your weekend? How was your first? Now you can visit your friends. You can meet your friends on the street in groups of 10. Okay, today's Monday, 11th May. Okay, I hope you are better now that you can meet, that you can go to the street together. Hello, Miguel. Okay, let's go with stoichiometry, molar calculations. First of all, before correcting activity number 9, okay, we'll correct activity 8. We'll do an example, and after that, we'll correct activity 9. A lot of people didn't know how to do it, or hello, Francis, too. I'm happy to meet you here. A lot of people didn't do it properly, so we're going to do it with another example, and I hope you'll understand better. Okay, so let's see activity 8. How many oxygen molecules, O2 molecules, are present in 0.47 grams of oxygen gas? Oxygen weighs 32 grams per mole. So we are going to convert from grams, we're going to mole, and from mole to number of molecules. Number of molecules. We do one step, one conversion factor. So, hello Raquel, 0.47 grams. 0.47 grams. To mole, we know that 1 mole weighs 32 grams. Where do I get this? From the atomic mass of oxygen. The atomic mass of oxygen is 16, so 2 atoms, 16 is double, 32 grams per mole. Okay? Now we obtain the mole and we go to a number of molecules. We know that 1 mole, it has 6.022 times 223 molecules. We do the calculation, be careful. 0.47 times 6. Times 223 divided 32 retains 8.84 times to 21 molecules. Double of oxygen atoms. Okay, it's activity A. This is not very difficult, but before activity 9, let's do an example, okay? I'll explain this example in Spanish and we continue in English. Voy a explicar este ejemplo en español y luego lo sigo corrigiendo en inglés, ¿vale? Es para que lo entendáis. Mirad, pregunta la masa en gramos de una single, ¿no? Una molécula de dióxido de carbono.
Antes de nada, os voy a preguntar un problema, ¿vale? Os voy a decir que tengo que la docena de garbanzos, ¿vale? La docena de garbanzo pesa 44 gramos. Una docena de garbanzos pesa 44 gramos. ¿Vale? Ahora va la pregunta. ¿Cuánto pesa un garbanzo? Un garbanzo. Aplica factores de conversión. Aplica dos factores de conversión. Venga, esto es un ejemplito para que veáis cómo se hace este problema. 9 que no habéis sabido hacer. Una docena de garbanzos pesa 44 gramos, ¿vale? Tenemos que datos, los garbanzos, ¿vale? Que su fórmula es GAR, ¿vale? Pesan 44 gramos la docena. Venga, a ver cuánto pesa un garbanzo. 44 gramos pesa una docena. Y lo que quiero que lo calculéis aplicando dos factores de conversión. Partimos de del número de garbanzo. Número de garbanzo. Vamos a pasar ese número de garbanzo a docenas de garbanzo. Y luego esa docena de garbanzos la vamos a pasar a gramos. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos eso? ¿Esto sabríais hacerlo o no sabríais hacerlo? Venga, alguien que me escriba aquí el resultado. A ver, una docena pesa 44 gramos. ¿Cuánto pesa un garbanzo? Es que yo creo que antes de hacer este problema, alguien, ¿el chat sirve para algo, para además de para saludar? Que nadie me dice nada. Soy muy educado porque saludáis, pero luego, a ver, ¿cuánto pesa un garbanzo? O a lo mejor no se me oye, no se me ve. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un garbanzo? 3,67 gramos. Vale. El resultado es correcto. Vamos a ver lo que había hecho. Alguno dirá, bueno, pues 44 entre 12. Pero ese es un cálculo que tú haces, digamos, porque te he dicho un garbanzo. Si ahora te hubiera dicho 7 garbanzos, tendrías que haber puesto eso y luego multiplicarlo por 7, ¿vale? Bien, correcto. Pues mira, lo que hacemos es lo siguiente. Un garbanzo. Uno para pasarlo a docenas. ¿Y qué decimos? Decimos una docena son 12 garbanzos. Y ya lo tenemos, nuestro garbanzo expresado en docenas, ¿vale? Que sería 1 partido 12. Un doceavo, ¿no? Esas son las docenas de garbanzos que tenemos. Y luego lo que hacemos es multiplicarlo por otro factor de conversión que me dice que pesa 44 gramos una docena. Las garbanzos se van con los garbanzos, las docenas con las docenas, y realmente llegamos al 44 entre 12, ¿verdad?
que es 3,67 gramos. ¿Vale? Esto se puede hacer de cabeza, pero realmente lo que hace es que un garbanzo lo divides a pasas a docena, porque si os hubiera dicho, por ejemplo, 3 garbanzos, pues dice 3 dividido entre 12, ya lo tengo en docenas. Si os hubiera dicho 8.540 garbanzos, pues 8.540 entre 12, ¿verdad? Y lo pasamos a docenas. Y luego multiplicamos por 44 gramos que pesa una docena. Porque a nosotros no nos da lo que pese un garbanzo como unidad, ¿no? Como dato de referencia. Nos dice lo que pesa una docena. ¿Lo entendéis? ¿Este ejercicio lo entiende todo el mundo? Que he convertido con este, lo he pasado a docena, y con este lo he pasado a... He multiplicado por esto para ver los gramos, ¿no? Que pesaba una docena. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien todo el mundo? Bien. ¿Podemos seguir, hacer ahora el 9? Venga, veréis cómo el 9. Ahora quiero que, porque muchos me lo habéis enviado y o no lo habéis intentado, mira. Quiero que me hagáis el 9 hasta ahora bien. Vale, Paula. Pues venga. Ahora. Me pide cuál es la masa en gramos de una molécula de garbanzo, de dióxido de carbono. Ahora la diferencia entre el ejemplo que acabamos de hacer y el 9 es que no vamos a usar la docena. Vamos a usar el mol, que es más cantidad, pero se trabaja de la misma forma. En vez de ver 12, pues vamos a ver 6,022 por 10 a la 23. Son un puñado más, ¿no? Muchísimos más. Pero se hace igual, ¿vale? Y como dato, como es carbon dioxide, es que esto además todo el mundo lo ha empezado bien, 44, 44 grams per mol. Ok, so, now we know that 44 grams per mol. And we start with one single molecule. One molecule. We know from molecule, number of molecule. We go to mole. And we go to grams. Okay, let's go. Let's try again. Let's try again. Let's try. Come on. So, 2 minutes. Come on. Let's try one molecule. Want to come to mole? And another to come to grams. Raquel and someone else, I don't remember exactly. Almost right, but check the sign, check the calculation again, okay? So one molecule. What do you obtain as a result? Do you obtain as result? Anyone? Come on, let's try. What is the result? What is the mass of one single molecule? What is the mass of a single molecule of carbon dioxide? Nobody? Anyone? Come on. Let's go.
¿Cómo pesa eso una molécula? 7,3 gramos. No, mucha masa para una molécula. Ahora sí. Eso sí tiene mejor pinta. Por cierto, Miguel, el elevado, con el teclado se pone así. Lo pongo así, ¿vale? Coma 3, pone D y se pone así. Segunda vez. El elevado se pone con este signo. Este signo de aquí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver. Hemos pasado una molécula a moles. Ok, pues venga. Una molécula a moles. Sabemos que 1 mol is equal to 6 times 022 times to 23 molecules. Molecules. Okay. Now we have moles. And we know that 1 mol weighs 44 grams. 1 mol. Okay, so we obtain this 7.3 used two decimals, okay, 44 divided 10 to 23, 31, 10 to minus 23 grams. Okay, now it's clear. If instead of carbon dioxide they give you 1 molecule of ammonia, so you change here the weight one mole. If instead of 1 molecule they give you 1,000 molecules, okay, so always the same like this. Okay, Gori, we'll prepare some more activities in the second set, but we'll repeat this type of calculations because sometimes they give us the grams and we need to convert to moles. Okay. Before continue, let's review a little bit the adjustment of chemical equations. Do you remember? Chemical equations. Remember, we did methane, water. Have you tried? Have you practiced? Let's take a look to level two. Okay. Carbon sulfur and oxygen to obtain CO2 and SO2. How about it? We count the number of atoms. One carbon, that's okay. Perfect. Two sulfur, azufre, one sulfur. So that's not right, okay? We need to increase this one. Okay, now carbon is okay and sulfur is okay. How about oxygen? We have one for oxygen in a molecule, two, and two times two, so give us four. Two and four, six oxygen. How many molecules of oxygen we need to obtain six, and we have four, one more, so we have six. Okay, have you tried the adjustment? Okay, let's go. An advice, leave the
single molecule, if a molecule contains only one element, like this, leave this element to the end. Dejad este elemento por ajustar al final, porque podremos ajustarlo sin que se nos desajuste el resto. ¿Vale? Siempre que veáis una molécula que tenga CL2 o como la anterior, ¿no? Que tenía O2, nunca empecéis ajustando este, siempre empezáis ajustando ese dejarlo para el final siempre. ¿Vale? So, two carbon, perfect. Six hydrogen, five and one, six hydrogen. Two chlorine and two chlorine. One. This is okay, doesn't it? Okay, let's try this one. Write on the chat, okay? O2. Write on the chat, let's try. Dióxido de azufre. Esto lo hemos aprendido a formular ya, ¿no? Venga, dióxido de azufre. Una molécula. No, no sé cuántas moléculas de dióxido de azufre. Vamos a leer. ¿Cómo se leería esto en español? Porque sería sulfur dioxide. Okay, so. Molecules of sulfur dioxide react with molecules of hydrogen to form molecules of sulfuric acid and molecules of water. Okay, so write if the adjustment in the chat. Let's try. Let's try. Sulfur. Sulfur is okay. Oxygen. Two oxygen. What's the solution of this? Let's try. Oxygen is not balanced. Balance, equilibrio, ¿vale? Oxygen is not balanced. It's not. So here we have two, there we have one. Anyone? Let's try. Have you tried at home? If you tried at home before today, maybe you got it. Anyone? Okay, I think it's difficult to write on the chat. Use a paper. Okay, Estrella Gori. Oxygen, we have two, and here we have one. So, two. It was right, Estrella. Only the H2 was missing. Now you got it. Okay, so two water. Now we balance the hydrogen at the end. Two and two times or twice. Two hydrogen, four. Okay, Maria got it too. We have six. So we need to include three molecules of hydrogen. Okay. The key here is to leave the hydrogen to the end. Okay. At the end. To do it at the end. Well done, Estrella, María, and okay. So now here we have the oxygen alone.
So leave it to the end. Let's start with fluorine, sorry, in English. Fluorine. Okay, how about this one? This is not difficult. To fluorine to hydrogen. So, we got it. Try to do it without look at it. Okay. And how about oxygen? One oxygen. So oxygen is okay. Okay, got it. And the last one, ethylene. We start carbon. We have two carbon, so two carbon. We continue with hydrogen. For hydrogen and two hydrogen, so for hydrogen. Now hydrogen is balanced, carbon is balanced. How about oxygen? Two times two, there is four. Two, there are six. There are six, so we have three molecules of hydrogen, oxygen, sorry. Okay. Got it. Perfect. So level three is the most difficult. Level three is most difficult. Okay, not too much difficult. How about this? Okay, carbon two, here we have one, so two molecules of carbon dioxide. Hydrogen, we have five and one, six. We have two, so three. And how about oxygen? Two times two, four, and three are seven. Here we have one, and here we have two. Mirad, chicos, aquí quiero que estéis atentos aquí a una cosa. Mirad, yo he ajustado el carbono y he ajustado el hidrógeno, que hay seis, y aquí tengo tres, y por dos, seis. Me falta el oxígeno, que aquí tengo siete oxígenos. Aquí es importante no tocar esto porque entonces me lo desajusta, ¿vale? Sino que el que tengo que tocar es este. Como aquí ya tengo uno, tengo que conseguir tres oxígenos aquí para que sea 3 por 2, 6, más 1, 7, ¿vale? Entonces es importante que intentéis, por eso es clave, como he dicho antes, dejar el oxígeno para el final. Y habrá un momento en que aquí necesitáis como, por ejemplo, 3,5, 2,5, un número algo para multiplicar por 2 que sea un número decimal. Pues entonces, ahora veremos lo que hacemos. Vamos a ver si nos encontramos algún caso así. A ver, creo que este, ¿no? Venga, este lo dejamos para el final. Un nitrógeno. One nitrogen, one nitrogen. Three hydrogen. Claro, aquí tenemos tres hidrógeno. Y aquí, si pongo uno, ¿veis lo que pasa? Aquí tengo dos, pero si pongo dos, ya tengo cuatro. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Si con 1 tengo 2, con 2 tengo 4, pues voy a poner 3, que son 6 hidrógeno. ¿Vale? 6 hidrógeno. Y ahora aquí que tenía 3, ¿cuántos pongo? 2, ¿veis? Y así he calculado el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que el nitrógeno se me ha descompensado. Ahora tengo 2 y ahora tengo 2. Y por último, me falta el oxígeno.
Y aquí es donde voy a decir lo que iba a decir antes, ¿vale? Mirad, aquí tengo 2 por 1, 2 más 3 por 1, 3, ¿no? Serían 5, 3, 5 oxígeno. ¿Cómo consigo 5 oxígeno? Porque fijaros, si pongo 2 tengo 4 y si pongo 3 tengo 6, ¿verdad? ¿Cuánto necesitaría poner realmente? Necesitaría poner 2,5, ¿verdad? Como no puedo poner 2,5, cuando os veáis en esta situación, ¿vale? Muy atento, cuando os veáis en esta situación, lo que hago es que hago el doble a todos, ¿vale? Todo lo que llegaba, lo que había puesto, le pongo el doble, es decir, en vez de 2, 4, en vez de 2, 4 y en vez de 3, 6. Evidentemente, al haber subido el nitrógeno, todo se me ha quedado también compensado. 4 nitrógeno, 4 nitrógeno, 12 hidrógeno y 4 por 3, 12 hidrógeno. Y ahora los oxígenos, si tengo 6 y 4 que son 10, 10 ya sí puedo ponerlo con el doble de antes que quería poner 2,5 y 2,5 no se puede poner, pues se pone 5, ¿vale? Este ajuste creo que es de los más difíciles que hay, ¿vale? Es de los que yo llamo así de los chungos, de los de nota. Entonces, es uno de los importantes para hacer, ¿vale? Ahora cuando terminemos voy a poner otro ejemplo así también dificilillo. Pero lo veis, es un ajuste complicado porque había que darse cuenta de cómo conseguir eso oxígeno en medio, ¿vale? Venga, y vamos con este. Venga, esto lo dejo que lo intentéis vosotros. A ver a quién se le ocurre, venga. Os dejo 2 o 3 minutillos para hacerlo, ¿vale? 2 o 3 minutillos para hacerlo, venga. Porque vamos a encontrarnos otra vez con ese problema. A ver cómo lo hacéis, cómo se os ocurre hacerlo. Venga, ¿cómo sería? Venga, ánimo. A ver, quién me lo. Estrella y María, que estaban antes, lo han hecho bien. A ver, ¿cómo sería este? ¿Alguno recuerda esto del curso pasado? ¿No lo recuerda? Hicimos ajustes de ecuaciones el año pasado. Alguien que se, no sé, se os daba bien, no se os daba bien. Venga, ¿cómo sería? Esto es un poquito como un sudoku, ¿eh? Tiene su punto así, su punto reto, ¿no? Su punto. Venga, 2 carbono. Tenéis que intentarlo de verdad para daros cuenta de lo que os digo, ¿vale? De lo que os va a pasar con el oxígeno. Intentadlo, porfa, venga, ánimo. Venga, esto se coge una hoja y se. Se intenta, venga, ánimo. Rubén dice 4, 5, 4 y 2. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Que es el número más alto, ¿no? ¿Cómo ha salido eso? Venga, tenéis que intentarlo. A ver, ¿cómo? No, estrella no, mira, el que hemos puesto estrella está el. Ah, ese es el de antes. Vale. Este no, es C2H5H, no, ese es el de antes. Vale, y María también lo tiene. 2, 5, 4 y 2, correcto. ¿Te has dado cuenta, María, de cómo te ha pasado con el oxígeno?
¿Te has dado cuenta que cuando has puesto uno, le has puesto dos al CO2, te pasaba que no se podía cuadrar el oxígeno? Mirad. Los que lo hayáis intentado, de verdad, es como aprendéis esto, ¿vale? Mirad, dos carbonos, pues digo, venga, pues, pum, dos carbonos, ¿vale? Eso es lo que sale natural, porque hay dos carbonos, pues dos carbonos. Bien, Paula, pues de primera a lo mejor habéis hecho esto, ¿no? Habéis puesto aquí un 2 y habéis dicho, venga, ya tengo el carbono. Ahora tengo dos hidrógenos y dos hidrógenos. Ole, los hidrógenos, ya está. Esto pinta muy bien. Pero ¿qué pasa con los oxígenos? Fijáis que aquí tengo 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Lo veis? ¿Cómo puedo hacer que aquí haya 5 si aquí solamente puedo poner números pares? ¿Lo veis? Con 2 me quedo corto y con 3 me quedo largo. No se puede ajustar, ¿verdad? Bueno, pues como lo ideal aquí sería 2,5 para que 2,5 por 2 me dé 5, ¿verdad? ¿Qué número consigo 5? 2,5. Pues entonces lo que hago es el doble. 2, 4 y 2. He subido todos, menos ese le he puesto el doble. Y ahora queda 4 carbonos, 4 hidrógenos. Siguen estando bien. Y ahora los oxígenos, como tengo 4 por 2, 6 más 2 por 1, perdón, 4 por 2, 8 más 2 por 1, 10, ya sí puedo poner 5 oxígenos. ¿Vale? Estos son los. Así que hay así un poco más complicados, que son muy importantes estas reacciones, ¿vale? Se llaman combustión. Las reacciones de combustión son las que se forman con algo con oxígeno, es decir, se quema. No, es que el H5H lo hemos hecho antes, otro ejercicio antes, ¿vale? Habrías a lo mejor apuntado, ¿vale? Bueno, vamos con otro. Estas reacciones, como digo, cuando veáis que algo se quema con oxígeno para dar dióxido de carbono, gas de efecto invernadero y agua, pues esto es una reacción típica de combustión, de algo que arde, combustión de carbono. Venga, vamos con la 4, a ver esta, ¿qué le pasa? Ahora ponen también nivel 3, a ver qué dificultad tiene. Venga, ánimo. Hidrógeno, hay dos. No, parece que este es el nitrógeno y agua para formar amoníaco y oxígeno. Venga, nitrógeno hay dos. Tres agua. Venga, pues intenta esta, ve cómo se cuadra. 2 amoníacos, ¿no? Bien, ¿cuántos? 2 por 3, hay 6 hidrógenos. Por tanto, este lo dejo para el final, ¿no? Hay 6 hidrógenos. He pasado, ¿no? Tanto 3 agua. Oh. 3 os, ¿no? Intentáis a ver quién le sale, ¿no? Los oxígenos. Entonces, yo qué sé, voy a poner 4 oxígenos. Entonces, habrá 4 agua, ¿no? 4, 8. Pues 8 no puedo aquí. Un lío, ¿no? Venga, a ver quién le sale. N2 más H2O para dar amoníaco y oxígeno.
Voy a aprovechar esta reacción para recordar otra cosita que vimos ayer, ¿vale? Venga, a ver, primero hay que ajustarla. Si no se ajusta, no vamos a ningún lado. Venga, ajustamos. Venga, ¿alguien por ahí? Venga, le sale a alguien que mientras yo voy a proponer una idea. ¿Vale? Ahora sí, eso sí está bien. Tiene buena pinta, ¿no? Pluma y oxígeno. Vale, pues mirad, María lo ha tenido bien. Fijaros, el nitrógeno podía hacer 2, el hidrógeno hay 3 por 2, 6, es decir, 3. Y ahora fijaros con el oxígeno lo que pasa: hay 3 oxígenos y aquí con 1 me quedo corto y con 2 me quedo largo. Ah, lo ideal sería 1 y medio, ¿verdad? Porque 1 y medio por 2 me da 3. ¿Qué es lo que hago? Pues el truco que he dicho antes: doble, doble. Y doble. Y ahora ya tengo 6 oxígenos, que eso sí puedo hacerlo poniendo 3 moléculas de O2. ¿Vale? Bueno, pues una vez que está ajustada, avanzo un poquito más, ¿vale? Si, mirad, si yo quisiera saber en qué proporciones se combinan estos elementos. ¿Vale? Que esto es, por cierto, esto es de la época de Dalton. ¿Os acordáis del modelo de Dalton que él le hablaba de las proporciones que se combinan y todo eso? Era muy útil para los químicos porque para fabricar sustancias podían utilizar las masas y así calcular lo que les sobraba, lo que iban a obtener y todo, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, con, yo qué sé, vamos a ver, por ejemplo, con 280 gramos de N2, ¿vale? ¿Cuánto amoníaco obtengo, por ejemplo? ¿Cuánto NH3 obtengo? Fijaros, una vez que está ajustada, yo tengo que las dos moléculas de, o los dos moles de nitrógeno, reaccionan con 6 moles de agua para dar 4 moles de amoníaco y 3 moles de oxígeno. ¿Vale? Entonces, mis 2 moles de nitrógeno, cada mol pesa 14 gramos, ¿verdad? 14 gramos por mol. Como tengo 2 moles, 2 por 14, es decir, aquí van a reaccionar 28 gramos de esto, ¿vale? Y voy a obtener, con 28 gramos de esto, voy a obtener el, perdón, el nitrógeno pesa 28, ¿no? No. Sí, el nitrógeno pesa 2 por, N2 pesa 2 por 28. Y estos son 2 por 28, son 56 gramos. 56 gramos, que son 2 moles, voy a obtener 4 moles de NH3, que pesa 4 por 14 gramos. Es decir, voy a obtener 4 por 4, 16, me llevo una, 4 por una, 4, una. Algo falla aquí, ¿no? Algún peso, ¿no? El N2 es 14. Este es 17. 14 y 3, 17. Ahora sí.
17, ¿no? Pesa 14 y 3, 17 ahora. 4 por 7, 28. Me llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 68 gramos. Ahora sí. ¿Vale? 68 gramos. Bueno, pues sé que 56 gramos de N2 me dan 68 gramos de amoníaco. ¿Vale? 68 gramos de amoníaco. Por cierto, que me da 3 por 32 de agua, perdón, de O2, y 6 por 18 va a necesitarse de agua, ¿vale? Estas son las cantidades. Entonces, con 280 gramos, ¿cuántos amoníacos tengo? Pues mira, los 280 gramos los puedo pasar a moles. 280 gramos mol lo paso a moles, ¿vale? Perdón, 280 gramos. Sé que el N2 pesa 28 gramos por mol. Es decir, que son 10 moles de N2. Si 2 moles me producían 4, 10 moles me van a producir el doble, ¿verdad? Es decir, 10 moles me producen 20 moles de NH3. ¿Vale? Esta proporción es muy importante. Ahora, con los 20 moles de NH3, como yo sé lo que pesa cada mol de NH3, que pesa 17 gramos, pues yo multiplicaría y tendría la masa que se me produciría, ¿vale? Que serían, creo que 320 por 17 gramos por mol. Igual a 340, ¿no? 340 gramos de amoníaco. Esto es un problema de estequiometría, ¿vale? Es decir, me dan la cantidad, hallo los moles y como yo en el ajuste tengo la relación entre moles, pues ya veo los moles que se producen o que se necesitan del resto de cosas. Y con esos moles luego lo vuelvo a convertir a gramos. ¿Vale? Esa es un poco la estrategia que veremos en las próximas clases. Bueno, y el último, este es primito hermano de los de antes. Este se ajusta el carbono, hay dos, se ajusta el hidrógeno, aquí hay 2 por 6, 12, es decir, hay 6. Y se ajusta el agua, ¿no? Este es más fácil porque hay 6 y 2, 8. Es decir, necesito 4. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Voy a intentar el nuevo 6. 12. Cuidado, el carbón no está. Voy a intentarla de nuevo, ¿vale? Hay un carbono. Vale, pues no está. Hay dos carbonos aquí. Ahora sí. Vamos a empezar otra vez. Venga, dos carbonos, bien. Seis hidrógenos, pues 3 por 2, 6. Y por último, los oxígenos. Hay 2 por 2, 4, más 3, 7. Adiós, ¿cómo hago 7 aquí? 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8, lo suyo sería 3 y medio, ¿verdad? Pues ¿qué hacemos? Doblamos, doble. Doble y doble. Y entonces tengo. Un momentito, por favor. Sí. Muchas gracias. Y ahora vengo, ¿vale, cariño? Bueno, perdón la interrupción, ¿vale?
Bueno, pues doble, doble, doble. Y se nos queda por último el oxígeno, ¿no? Que tenemos 4 por 2, 8, más 6, 14. 14 ya sí puedo, poniendo 7. ¿Vale? Ahora sí, esta es así las más complicadas. Bueno, pues hay una ficha aquí con muchas ecuaciones para ajustar. ¿Vale? Pues os animo a que la intentéis ajustar, ¿vale? De aquí al jueves. Algunas son muy complicadas, ¿vale? Hay que estar ahí probando y salen bastante difíciles. Entonces, no sé si son parecidas algunas que habíais hecho otro año, pero bueno. Algunas son un poquito más complicadas. Se puede decir que hay 10 o 12 bastante fáciles, otras 4 o 5 de dificultad media y un par de ellas que son bastante perrillas, ¿vale? Pues esta es la propuesta de actividades que os digo para el jueves, ¿vale? Si queréis podemos ir haciendo algunas estos 7 minutillos que faltan, ¿vale? Vamos a ir haciendo algunas y nos quitamos algunas encima. ¿Tenéis claro esto del ajuste de ecuaciones? ¿Alguien está muy perdido? Dice yo, no me sale ni una. Decídmelo, ¿vale? Porque es importante, es lo primero que se hace en los problemas de química y si no sale, pues luego sale siempre mal el problema. Entonces hay que trabajarlo, ¿vale? Solo el ejercicio de eso. Bueno, solo. El ejercicio de es súper. Es largo, vamos. Son muchas ecuaciones para ajustar. ¿Vale? Solo el ejercicio. Vais a echar un. Se echa un rato, ¿vale? En ajustar tantas ecuaciones. Entonces, no la hagáis todo el mismo día porque vais a acabar harto. Hacer una esta tarde y otra. Bueno, pues son 20, pues voy a hacer 5 o 6 hoy, otros 5 o 6 mañana. Vamos a ver si nos quitamos alguna, ¿vale? Dice por aquí. Venga, las primeras son facilitas, ¿no? Ya lo dejamos donde lo dejemos y hacemos el siguiente, ¿vale? Venga, las primeras están chupadillas, ¿verdad? Algunas incluso no hay ni que tocarlas. Venga, dice H2. O2, yo lo que les haría sería con un lápiz. Iría con mi lapicillo y una goma por si tengo que estar borrando. ¿Vale? Pues un lápiz y una goma. Y esta parte, pues me lo haría así, ¿no? Pues hay dos hidrógenos. Hidrógeno está, el oxígeno hay dos, aquí hay uno. Pues plantamos un 2, ¿vale? Coge un lápiz para un 2, 2 por 1, y ahora los hidrógenos se me han desajustado, ¿no? Y 2 por 2, 4, por tanto, echen para adelante. Venga, esta facilita, ¿verdad? El 2 también lo hicimos el otro día en los ejemplos. El 2 es la formación del amoníaco. Y es una reacción muy importante porque. Venga, hay tres hidrógenos, aquí hay dos. Por tanto, ¿cómo puedo igualarlo? Pues poniendo aquí un 3, tengo 6. Y aquí un 2. Ya tengo. Se ve regular con el lápiz. Bueno. Y aquí un 2, pues ya tengo. ¿Vale? Esta es curiosa, también la hicimos el otro día. Venga, esta que es la formación del hidróxido de sodio. Este compuesto ya lo veremos en formulación, ¿vale? Este viernes lo estudiaremos. Estos compuestos se llaman hidróxido porque es un anión
que se llama anión hidróxido, que es el anión OH con valencia menos. ¿Vale? Entonces tenemos agua más sodio puro. No intentéis esto en casa porque esta reacción es muy explosiva. Le ponen un paréntesis, pero se puede obviar también el paréntesis. Y encima se ve. Libera hidrógeno, que también es explosivo. Bueno, pues tenemos. Vamos a dejar el sodio siempre para el final. Además, fijaros, al no tener su índice, el sodio, vamos a poder aquí poner el número que queramos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el hidrógeno. Aquí vemos que tenemos 2 y 1. Pues vamos a poner 2 aquí para que haya 4. Y así. Poniendo un 2 aquí, ya tengo mis 4 ajustado el hidrógeno. Y por último, me faltaría el sodio, ¿no? Que como hemos dicho, al dejarlo para el final, pues sin problema. 2, 2, 2 y un hidrógeno. ¿Vale? Esto también facilita. En el examen pondré varias ecuaciones para ajustar. Pondré alguna sencilla y alguna un poco más complicada. Venga, esta es la descomposición de esta sustancia que se llama el clorato de potasio, ¿vale? CLO3. Para dar KCl y O2. Vale, KCl y O2. Venga, pues vamos al ataque. Tenemos. KCl y O2, cloruro de potasio y oxígeno. Fijaros, el oxígeno, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Cuando os veáis con una de estas, siempre intentad ponerle 3 para que haga 3 por 2, 6 y aquí 2. Y ahora fijaros, 2 potasio, 2 cloro, se ajusta 2 y 2, ¿vale? Y venga, y vamos con la última. Por lo menos nos dejamos las 5 primeras ya encarriladas. Esta es más larguita, ¿no? Daremos también un poco los tipos de reacciones. O no sé si los vimos el año pasado. Estas reacciones, ¿recuerda alguien cómo se llama cuando un compuesto daba lugar a dos diferentes? A ver, vamos a clasificarlas, ¿no? Creo que el año pasado las clasificamos. Esta recibe un nombre, ¿vale? Y aprovecho. ¿Os acordáis de los tipos de reacciones que había? A ver si algún alumno mío o alguna alumna mía se acuerda. Venga, BaO2 más HCl para dar Ba cloruro de bario. Y peróxido de hidrógeno. Venga, vamos al ataque. Esto tenemos que pensar un poquito, ¿no? Hay muchas cosas, no hay nada suelto. Pues vamos a empezar. El bario parece que está. El oxígeno parece que está. El hidrógeno. Tenemos aquí uno. Y aquí tenemos dos. Y el cloro, aquí tenemos uno y aquí tenemos dos, ¿no? Pues parece sencilla también, ¿verdad? Ajustar. Le ponemos poncho un 2 aquí. Un 2 aquí. A Curro me acuerdo que se le da muy bien esto también. Venga, pues. No lo dice aquí, pero ¿alguien se acuerda cómo se clasificaban las reacciones, si dos cosas o varias cosas formaban una, ¿os acordáis cómo se llamaban? ¿Alguien? O si una cosa reaccionaba dando lugar a varias, un reactivo reacciona y da lugar a varios productos, o si tenemos varios productos para dar lugar a varios productos, ¿alguien se acuerda? ¿No? Venga, os digo cómo se llama esta. Esta sería una reacción de
Síntesis. Síntesis, porque varios reactivos dan lugar a un producto. Venga, Rubén, que tiene buena memoria. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? ¿Hay aquí alguna más de síntesis? Si os fijáis, la 2, ¿verdad? También es de síntesis. Síntesis, ahora lo dais en biología también, la síntesis de la proteína, ¿no? Cuando dais el ARN y el ADN. Síntesis que fabrica, ¿no? Se fabrica a partir de varias cosas, se fabrica una proteína. Pues esto es síntesis. ¿Alguien se acuerda, no? Bueno, me podéis poner, no, no me acuerdo, ¿eh? En el chat no estaría de más, ¿eh? En fin. Bueno, pues esta, cuando una sustancia da lugar a varias, se llama descomposición o decomposition, ¿vale? Síntesis, decomposition. Y cuando varias sustancias se recombinan los átomos, ¿vale? Aquí en este caso, pues viene uno y uno H de esta molécula para desplazarse a la otra, se llama reacción de desplazamiento. ¿Vale? Teníamos varios tipos de reacciones de desplazamiento, que ya lo veremos también. ¿Vale? Entonces, desplazamiento, síntesis y descomposición. Bueno, pues para mañana, para el jueves, ¿verdad? Para el jueves a las 11:40, Activity 10, del 6, porque esto ya lo hemos hecho, ¿no? Del 6 al 20. Venga, os animo a hacer estos ajustes de ecuaciones. ¿Vale? Algunos se tardan un poco. Algunos lo hacéis en 20 segundos. ¿Vale? En 30 segundos. Pues si hay 14, pueden ser 14 por 7 minutos o 10 minutos. Como alguno se complicará, pues calculo que media horilla a lo mejor o 20 minutillos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Any doubt? Pues nada, un placer como siempre vuestra conexión, vuestra participación, al menos en los ejercicios. Y nada, nos encontramos el jueves, ¿todo claro? ¿Os acordabais de esto de los tipos de reacciones? No. Se quedó en el olvido con la empanada del confinamiento. Al decirlo yo os había acordado. Bien. Bueno. Pues nada, nos vemos mañana. No, perdón, el jueves, ¿vale? Hasta el jueves. Venga. Jairo y Francisco, seguís por aquí. A recordaros también, ¿vale? Lo de la fichilla de actividades de recuperación. Venga, que más o menos la mitad la sacáis, seguro. ¿Vale? Venga, mucho ánimo y un abrazo. Se te daba mal la física y química. Pues este año se te da bien, hombre. Venga, un abrazo, un saludo, María, por ahí. Saludo a la familia. Y hasta el jueves.